a los santos difuntos. Gracias a todas esas personas que se están conectando, bienvenidas, buenas noches. Por favor, les pedimos que nos ayuden a compartir para que se conecten más personas. Para nuestro administrador Jonathan Reyes hasta California, Estados Unidos, saludos especiales. Ya sabes, cualquier persona que esté comentando groserías va a ser bloqueada. Hola Ricardo, bienvenido. Gracias a los que están conectando, por favor les pedimos que nos ayuden a compartir. Ayúdenos a compartir en los grupos, por favor, para que se unan más personas al directo. Gracias, Jarra Joyas. Bienvenida. Esta noche, gracias a todas esas personas que están conectando, tenemos un poco montudo, pero vamos a tratar de llevar esta transmisión. Por favor, les pedimos que nos ayuden a compartir. Con el permiso de todos los difuntos esta noche, yo no vengo a agredir, ni quiero que me agredan. Y si hay algún alma esta noche que desee ayuda, puede manifestarse. Estamos en este panteón donde cuentan, pues, que se escuchan algunos lamentos por las noches. Y vamos a investigar si es cierto o solamente es un mito lo que la gente cuenta. Gracias a todos los que se están conectando, les pedimos por favor que compartan. Pequeño recorrido. Con el permiso de todos los difuntos, venimos esta noche a realizar esta exploración en son de paz. No venimos a agredir ni a que nos agredan.
Si hay alguna alma esta noche que necesite ayuda, puede manifestarse. Vean, amigos, lastimosamente está un poco descuidado este panteón. Está bastante montudo. Nelson Ventura, bienvenido. Bueno, amigos, esta vez les voy a contar, me tocó entrar solo. Ando solo en el cementerio. Está un poco montudo el cementerio y pues vamos a tratar de hacer lo posible por poder recorrerlo. Les pedimos que nos ayuden a compartir, por favor, nos ayudará mucho que se conecten muchas más personas. Vean, un poco montudo, bueno, un poco, es un piropo, está bien montudo. Si hay alguna alma esta noche en este lugar que necesite ayuda, yo le pido que se manifieste. No vengo a agredir ni a que me agredan. Wow. Está tétrico. Bueno. Sentí algo por aquí. No sé qué sería, bueno. Vamos a seguir. Gracias a todas las personas que se están conectando, les pedimos por favor que nos ayuden a compartir. Ayúdenos compartiendo en los grupos, por favor. Bastante lodo. Por favor, les pedimos que nos ayuden compartiendo. Buenas noches a todos los que se están conectando, bienvenidos. Si hay algún alma esta noche en este cementerio que no esté descansando en paz, yo le pido que se manifieste. Wow, está bien. Está escalofriante esto, amigos. Se siente bien, bien escalofriante este lugar. Pues esta vez vine solo, entré solo. Pareció que algo se movió por aquel lado. Con el permiso de todos los difuntos, no venimos a agredir ni a que nos agredan. Venimos a realizar esta exploración en son de paz. Gracias a todos los que se están conectando. Por favor, ayúdenos a compartir en los grupos para que se conecten más personas. Y bienvenidos. Gracias por unirse al directo. Recuerden tomar sus capturas y mandarlas a la página. Uy. Clarita, sentí como
que algo se movió ahí enfrente. Escuchó como un gruñido. Carlos Alejandro, no podemos dar la dirección por seguridad. Vamos a entrar un poquito más. Un cementerio donde hay bastantes personas enterradas y pues es difícil circular, aparte de que hay lodo y está bien montudo. Si hay algún alma esta noche que esté deambulando en este lugar, yo le pido que se manifieste o que me haga un ruido. Créame, me está entrando un escalofrío. Ando solo esta vez. Ando solito. Y pues, no es fácil estar en este lugar. Por favor, a nuestro administrador ahí que bloquee a las personas que están comentando groserías. Gracias a todos los que se están conectando, bienvenidos. Muchas gracias, Carlos Alejandro. Bienvenido al directo. Ya somos 200 y queremos que nos ayuden a compartir. Y por favor, si no siguen la página, pues le pedimos por favor que la siga. Queremos salir con más de 2000 likes esta noche de este lugar. Ya vamos a utilizar el equipo a ver si podemos comunicarnos con alguien. Si hay algún alma esta noche que no esté descansando en paz, yo le pido que se manifieste. No venimos a agredir ni queremos que nos agredan. Por favor, amigos, ayúdenos a compartir en los grupos, nos ayudará mucho. Amigos, no podemos dar el nombre del cementerio por seguridad. El nombre se dará al final de la exploración. Muchas gracias. Se siente heladito, amigos. Muchas gracias a todas esas personas que están compartiendo y que se están conectando al directo. Bienvenidas. Es un poco difícil, amigos, caminar porque están bien pegaditas las tumbas. Sí, Daniel, ando solo. Ando solo. Hola, Celaya, bienvenido. Escucha un ruido que se escucha allá al fondo. Sí, amigo, ando solo, gracias. Gracias por el cumplido. Bueno, vamos a tratar de buscar por dónde pasar porque aquí pues no hay paso hacia las tumbas de aquel lado.
Con el permiso de todos los difuntos, yo no vengo a agredir esta noche, no vengo a molestarlos, solamente vengo a realizar un trabajo en son de paz. Con el permiso de todos. Gracias a todos los que se están conectando, bienvenidos. Por favor, compartan y les pedimos que sigan la página. También pueden seguir nuestro canal de YouTube. Siente escalofrío. Se siente un escalofrío, amigo. Esto está poniendo como heladito. Con el permiso de todos los difuntos, si hay algún alma esta noche que necesite ayuda, yo le pido que se manifieste, que mueva algo. Mide. No sé si pasar por aquí porque ahí se ve una tumba. Si hay alguien esta noche que necesite ayuda, quiero que me lo haga saber. Amigos, está súper helado este lugar. ¿A dónde, amigo? Gracias a todas las personas que se están conectando. Les pido por favor que nos ayuden a compartir en los grupos para que se unan más personas. Vean, estoy asustado porque se escuchan como pasos, no sé. Escuchan como pasos, como si no anduviera solo. Y está súper helado. Vamos a agarrar por aquí, a ver qué tal. Con permiso de todos los difuntos, gracias amigos por estarse conectando, les pedimos por favor que nos ayuden a compartir. Uf. Créanme, ya está bajando bastante un frío. No sé, pero cuando ingresé no está así. No estaba así, se siente bien helado, a pesar que ando abrigado. Con el permiso de todos los difuntos, yo no vengo a agredir a nadie ni a molestarlos. Solo a realizar una exploración en son de paz. Ahí se ven unos huesos. No se logra apreciar. Ahí se ven unos huesos. Amigo, pues a veces el teléfono tiende a la cámara tiende a tener sus desenfoques. Quizás por eso se vea borroso en momentos. Con el permiso de todos los difuntos, no vengo a agredirlos ni a molestarlos. Por favor, las personas que se están conectando y no siguen la página, le pedimos que lo hagan.
me entró un escalofrío, un miedito que no se imagina. Gracias a todos por estarse conectando y por andarme acompañando, porque me siento acompañado. Créanme, me siento acompañado. Por favor, ayúdenos a compartir en los grupos. Les vamos a agradecer mucho. Grupos de compra y venta que ustedes estén metidos, por favor, les pedimos que lo hagan. Amigos, se vino un escalofrío. Se siente un escalofrío, ¿qué? Siento que la luz de la lámpara me está bajando, no sé si será el miedo, pero siento que se va como oscureciendo. No es fácil andar aquí, amigos, no es fácil. Créanme que el miedo pues está dentro de todas las personas. Unos zancudos también. Por favor, amigos, ayúdenos a compartir. Les vamos a agradecer un montón. Uy, uy, uy. Miren, me anda marcando, pero no es estable la energía. No podemos dar el nombre al cementerio por seguridad, amigos. Espero que nos comprendan. Por favor, ayúdenos a compartir en los diferentes grupos para que se conecten más personas. Créanme, se siente un escalofrío. Siento un escalofrío tremendo. Vamos a prender el Spirit Box. Cuidado, amigos, los que tienen audífonos, bajen el volumen de su teléfono. Voy a prender el Spirit Box. ¿Hay alguna entidad esta noche que se quiera comunicar con nosotros? ¿Alguna alma esta noche que necesite ayuda y se quiera comunicar con nosotros a través de este aparato? Gracias, José. William, bienvenido.
alguna persona que se quiera comunicar conmigo a través de este dispositivo. Uy. Ah, algo por ahí arriba. Recuerden tomar sus capturas de pantalla y mandarlas a la página por si logran ver algo. A veces no se logra ver en vivo, sino a través de la cámara. Gracias a todos los que se están conectando. Les pedimos por favor que compartan y que sigan la página si aún no la siguen. Uy. Algo por aquí. Se escuchó algo. ¿Alguna entidad esta noche que se quiera comunicar conmigo a través de este dispositivo? ¿Alguna persona, alguna alma que se encuentre en este lugar, que se quiera comunicar conmigo, puede hacerlo a través de este dispositivo? ¿Alguna persona que se encuentre en este lugar, perdón, un alma que se quiera comunicar conmigo esta noche? En esta parte se siente súper, súper, súper helado. Hola, ¿qué dijiste? ¿Dijiste algo? ¿Quién eres? Escuché que dijiste algo, quisiste comunicarte. Me disculpas, a veces muevo la cámara así bruscamente porque pues se escuchan cosas así como que cuando anda alguien caminando. Y pues por eso es que a veces muevo la cámara bruscamente. Vamos a continuar por aquel lado, ¿eh? Bueno, al parecer no se quiere comunicar nadie con nosotros. Gracias a todas esas personas que están compartiendo el directo, les agradecemos mucho. Espérame, amigo, se siente escalofrío. Creo que no cualquiera andaría solo en estos lugares. Y les pido disculpas si muevo la cámara un poco bruscamente. Es que a veces escucho cosas así como que, como cuando te paras en una hoja seca o algo. Con el permiso de todos los difuntos, yo no vengo a agredir esta noche a nadie.
amigos, está bien montudo, no se puede circular con facilidad, pero vamos haciendo todo lo posible por caminar en las partes que se puede. Ufale, amigos, nos quedamos sin energía en el Spirit Box. Uf, me quedé sin energía en el Spirit Box, en lo que es el altavoz del Spirit Box. Ya se me apagó. Qué mal. Nosotros vamos a andar con el Cosmider. A ver si podemos captar energía en este lugar. Hay unos zancudos, amigos, que no se imaginan. Un zancudero grande. Por favor, si hay algún alma esta noche que se quiera manifestar con nosotros, yo le digo que se manifieste, le pido que se manifieste si tiene poder. Disculpen, amigos, que a veces se desenfoca la cámara, pero es porque a veces la señal se baja y pues ahí no podemos hacer nada. Uy, ¿qué fue eso? Escuché un ruido por allá arriba. No voy a hacer un vivo. Escuché un ruido de arriba. No sé si ustedes escucharon un ruido de arriba. Vamos a ingresar por este lado del cementerio. Vamos a ir a la parte de arriba a ver si podemos lograr ver algo. Con el permiso de todos los difuntos, vengo a realizar esta exploración en son de paz. Uy, uy, ¿qué es eso? Ven esos ojos, ven esos ojos. Es un animal, no sé qué animal es ese. Un tacuacín. Es un tacuacín. Sí, un tacuacín. Bueno, vamos a subir un poquito. Espero que sea un tacuacín ese que está ahí. Veanlo. A ver si logran verlo ahí en el palo. Gracias a todas esas personas que se están conectando, bienvenidas. Bueno, amigos, aquí ya subir hasta allá pues es muy arriesgado, puesto que un resbalón sería un poco feo salir lesionado de este lugar. ¿Qué pasó? Vean, vean, vean el animal que está ahí, vean. Véanlo, véanlo.
Ya no oí. ¿Lo ven? Dos. Dos tacuacines, ahí viene el lugar. No sé si logran ver las luces de los ojos. Vamos a prender este otro. Vean, ahí hay un taco así en arriba. Y hasta el otro. Bueno, amigos, este lugar ya me está dando. Ya créanme, me está dando mucho escalofrío, puesto que ando solo y se está sintiendo bien helado el lugar ya. Bueno, amigos, pues como pueden ver, este panteón queda a orilla de calle, a veces pasan vagos por allí. Se quedan viendo, y pues también nuestro temor es ese, ve que algunos quieren aprovecharse de la hora, ¿no? Y quieran venir a hacernos algo. Sí, ando solo. Quintero Francisco, ando solo. No sé, pero es que ahí en la parte de arriba escucho cosas así como que caen, no sé. Me está dando escalofrío ya. Aparte, esos animales que están allá arriba, no sé. Recuerden que las brujas a veces se manifiestan a través de animales, no precisamente como las pintan la gente, o sea, como se cree, sino que se manifiestan a través de animales. A veces se manifiestan a través de los gatos, los perros. Y pues nunca se sabe qué podemos encontrar en un cementerio, ya que un cementerio es un lugar donde descansan muchas personas, y a veces hay personas que se quedan deambulando en estos lugares. O a veces se vienen a enterrar brujas y pues, como son personas malas, pues no se van. Quieren seguir siempre en el mundo molestando. Créeme que ya siento escalofrío. Ya me entró miedo ya. Lástima que el Spirit Box se me descargó. Se me descargó el Spirit Box. No entiendo por qué. Ah, aquí está. Vamos a prenderlo. Cuidado con los. Ah. Se volvió a apagar. No, no tiene carga. Ya, el parlante no tiene carga. Ahí está. Oh. Algún alma esta noche que se encuentre en este cementerio, que necesite ayuda, ya se apagó. Vean. Bueno, amigos, se me descargó bastante rápido esto. Creo que aquí hay energía, pero no quiere manifestarse. A veces sucede que hay cosas en los cementerios, pero no se manifiesta. Puesto que les gusta ocultarse. Todas esas personas que se están conectando, por favor, les pedimos que dejen su like y nos sigan en la página. También pueden seguir nuestro canal de YouTube Directos al Terror Honduras. Ahí pueden encontrar el enlace en otras publicaciones que hemos realizado. Eric Vega, no realizamos exploraciones a las 12 y 3 de la mañana, puesto que tenemos poco público en la página y pienso que la mayoría de personas ya estarían durmiendo a esa hora. Es por ese motivo que no realizamos exploraciones más tarde, o sea, ahora más tarde.
¿Hay alguien esta noche que se quiera comunicar conmigo? ¿Alguien me anda siguiendo? Amigos, ya saben, toman su captura y la mandan a la página. Créanme, ya tengo bastante temor. Ya me entró un poquito de miedo y eso no es bueno. No es bueno andar con miedo en estos lugares así, porque recuerden que a veces las almas se alimentan del miedo. Robin Edgardo Argueta, todavía no tenemos la fecha para realizar ese directo en la casa de Santa Rosa, puesto que no tenemos presupuesto por el momento y es un gran gasto el que se va a realizar a ese lugar, ya en combustible y hospedaje y alimentación. Entonces todavía no hemos agendado ese directo, pero sí, lo vamos a llevar a cabo. Uy. No, amigos. Yo creo que voy a salir de aquí. No. No voy. No me voy. Amigos, yo creo que me voy. Ya siento que algo anda muy cerca de mí y no quiero que me vayan a agredir. Verdad, no vengo que me agregan. Créanme, ahí donde estaba ahorita, sentí que algo se me puso la parmilla. No, yo me voy. Es por la seguridad. No quiero salir agredido de aquí, de este lugar. Bueno, amigos, si esta es la idea, andar buscando actividad, y pues créame que cuando uno ya la mira, creo que ya es otra cosa, ¿no? Fue la patrulla por allá, por eso apagué la luz. Bueno, amigos, se siente ya la presión bastante bastante grande ya. Quisiera seguir, pero también temo de los vivos, no solamente de los muertos. Están pasando bastante patrullas, por eso apago la luz, para no me vayan a llamar la atención, aunque ando con permiso, pero pues hay que evitar ese malentendido. Ya, bueno, créanme que ya se siente un poco pesadito el lugar. Más que todo es que se me descargó el Spirit Box y lo traía bien cargado. Eso es lo que me da más temor, lo que significa que puede haber algo fuerte y me absorbió la energía del aparato. ¿A dónde, amigo? Créanme, amigos, que ya se siente pesado el lugar. Yo creo que ya voy a salir. No cualquiera creo que vendría solo a un lugar de esto a esta hora. Bueno, algunos no se atreven ni a entrar de día, pero nosotros andamos aquí logrando ver. Créanme que aquí donde estaba parado, ya repito, ahí exactamente, ahí estaba parado. Sentí que algo se puso la parmilla y todavía se escuchó el zacato.
¿Hay alguien esta noche conmigo? Ángel Guzmán, sí, anda una persona más conmigo, pero se quedó en la parte de afuera, pues tuvo, creo que le tuvo temor de entrar, no sé. Es la que siempre me ha acompañado, pero esta vez no quiso entrar, no sé por qué. Es que hay unas tumbas abiertas, amigos, y creo que han venido a profanar tumbas a este panteón. Y a veces pues esas son las almas que invocan y las dejan deambulando en el lugar. Bueno, vamos a ingresar un poquito. Aquí exactamente el puente sentí el escalofrío, mira. Ya me entró escalofrío, ya ando a piel de gallina. Ya ando erizado los piel, la piel. La tumba rosada, ¿cuál, amigo? Es que de repente se ven unas lucecitas que se apagan y se prenden, no sé. Uf, es que es lo que les digo, que aquí hay alguien aquí conmigo. Aquí es donde escucho que pasa, no sé, o sea, como que alguien caminara. No, amigo, no andamos luz azul. Cristian, no andamos luz azul. Todavía no hemos adquirido esa linterna. Amigos, creo que hasta la linterna verde ya me está bajando la intensidad. Bueno, amigos, vamos a proceder a cerrar el portal porque no puede quedar abierto. Bueno, gracias a todas esas personas que nos acompañaron esta noche. Bueno, que me acompañaron porque vine solo esta vez. Gracias a todas esas personas y esperamos que les haya gustado la transmisión. Estén pendientes de la página, denle like para que puedan recibir las siguientes exploraciones. Ah, se siente como si alguien anduviera siguiéndome. Vamos a salir de aquí. Vamos a realizar esto ya.
Vamos a cerrar el portal porque no puede quedar abierto. Por allá arriba pues no logré ir, pero el cansancio ya, creo que me han robado energía. Me han robado energía. Me siento bastante cansado. Vamos a proceder a cerrar el portal esta noche. Vamos a cerrar el portal. La otra, bueno, aquí ya pues vino la otra persona que andaba conmigo. Como aquí ya estoy prácticamente afuera del panteón, noten la intensidad de la luz, que ya no es la misma. Ya va bajando ya. Ya va bajando. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo cierro este portal esta noche. Y si algún alma esta noche en este lugar desea ir a descansar en paz, puede hacerlo a través de esta luz. Aquí le puse luz. Si algún alma desea esta noche trascender y estar en paz, Gracias a todas esas personas que se conectaron, les agradecemos mucho. Gracias por habernos acompañado esta noche. Esperamos que sigan la página para que puedan estar pendientes de los demás directos que vamos a realizar. Amigos, esto es un ritual para ayudar a las almas. Esto es para ayudar a las almas que de repente se encuentren en este panteón, puedan buscar la luz. Esa es una luz la que les estamos brindando.
Muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Esperamos que hayan disfrutado la transmisión. Y los esperamos para la próxima. Bueno amigos, este es... ahorita sí podemos dar el nombre. Este cementerio está ubicado aquí en Campana. En la localidad de Campana. Campana Cortés. Pues la gente contó algunas cosas sobre el panteón y por eso decidimos venir a ver si era verdad y pues se siente un poco pesado, pero no se escuchó algo así como lo que la gente contaba, pero sí está pesado el lugar y se sentía como que alguien andaba conmigo, créanme. Bueno, muchas gracias amigos, gracias por habernos acompañado. Esperamos que les haya gustado el directo y lo hayan disfrutado. Sigan la página para que estén pendientes de las demás transmisiones. Muchas gracias y que pasen muy buenas noches. Gracias a todos.